esta semana se desarrolla la octava Feria del Libro Cultura para la Reconciliación de los Sueños. Actividades para todas las edades hacen parte de esta programación. Desde el 26 de septiembre y hasta el 1 de octubre se desarrolla la octava Feria del Libro, que para este año se denomina Cultura para la Reconciliación de los Sueños. Y este eslogan está centrado en algo muy especial que está sucediendo hoy en Colombia, que es la paz, la tranquilidad que todos nos merecemos. Por eso nuestros invitados, las charlas académicas, están pensadas con un solo objetivo: volver a querer la vida, volver a reconciliarnos con nosotros mismos. Los invitados a la feria se gozan no solo la programación, sino las bellezas de Támesis. Fue un honor muy grande, pues, esta invitación acá a Támesis, a la octava Feria del Libro. Estoy encantada, no solamente de la Feria del Libro en un municipio como este tan hermoso, sino con esta Casa de Cultura tan linda. Quiero darle inmensamente las gracias, primero que todo, al señor alcalde por apoyar tanto la cultura. Yo soy muy líder de la cultura en Medellín y me alegro en todos los de ver que hay municipios, lugares donde los alcaldes y los gobernantes apoyan la cultura. Eso es, ese es el camino. La octava Feria del Libro vincula también los corregimientos con su programación. También estaremos llegando a los corregimientos de Palermo y San Pablo con nuestros invitados, con exposiciones, con proyecciones. Es decir, en Támesis hoy estamos respirando la lectura, la escritura y ese objetivo general que tenemos dentro de la octava versión de la Feria del Libro, como les digo, Cultura para la Reconciliación de los Sueños. La programación cuenta con actividades académicas, exposiciones, conciertos, lanzamiento de libros y mucha lectura.